Qué bueno que estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Tenemos que tener la actitud, como está escrito en Salmo 122, versículo 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y estamos aquí juntos, reunidos. Y a veces es fácil cuando estamos juntos para tener alegría y gozo. Pero a veces somos solos y tenemos dudas y preguntas. Es algo natural, es emociones, es así. Sentimos bajos y preguntamos, ¿por qué trabajamos así? ¿Por qué estamos haciendo todo esto por la iglesia, por Dios? Y hoy vamos a mirar esta cuestión. Vamos a mirar la respuesta que la Biblia da. Una razón que hacemos todo esto es para combatir contra el mal. En la segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Y versículo 1 hasta el 5 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Eso es hoy, ¿que no? Eso es el tipo de hombre que está en el mundo hoy. Y se mira que es tan malo el mundo, todo se fue tan mal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En la segunda a los Corintios, capítulo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El mundo, estos hombres están engañados. Este Dios de este siglo, Satanás, él tiene poder en estos hombres, porque estos hombres dejan que viven en el mal. Y podemos saber que está hablando de este Dios de este siglo, es Satanás, porque podemos mirar en la tentación de Cristo. Y vamos a Lucas capítulo 4. ¿Y recuerdas qué fue una de las tentaciones? En Lucas capítulo 4. Y en versículos 5 y 7. Tenemos Satanás hablando. Y él le llevó el diablo a un alto monte. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Satanás tiene poder entre este mundo. Y él tiene este mundo. Y qué triste es. Pero ¿tiene Satanás poder sobre nosotros, cristianos? En Colosenses capítulo 1 y versículo 13 dice, el cual no ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Está hablando de Dios, de Jesucristo, el Señor. Él nos ha liberado de las tinieblas, del mal, de Satanás. Estamos
libre de estas cosas. El mundo es algo temporal. En la primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 15 hasta el 17. No amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todas estas cosas en este mundo van a pasar. No son permanentes, no son por siempre. Este mundo es temporal. ¿Y sabes qué va a pasar al diablo? Él va a ser destruido como este mundo. En Apocalipsis, y peor, Apocalipsis, versículo 20, capítulo 20 y versículo 10. Apocalipsis 20, capítulo 10. Y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago del fuego y azufre. ¿Dónde estaban la bestia y el falso profeta? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, por siempre. Y también en Mateo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso va a pasar al diablo. El diablo va a ser castigado, va a ser tormentado por los siglos de los siglos, por siempre. Pero ¿quién más también? Los engañados del diablo. Los de la izquierda, ellos que no siguen a Jesucristo, que están viviendo contrario de la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos combatir contra el mal. Esa es la razón que estamos aquí, ahora. Va a ser contra Satanás, contra el diablo. Y por Dios, porque queremos salvar esas almas, los engañados. Esos almas perdidos en Lucas capítulo 15, versículo 4. Lucas 15, capítulo 4. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Para un pastor es un negocio las ovejas. Una oveja vale mucho. Y sin las ovejas no hay ganancia cuando es su trabajo. Claramente, cuando eso es tu trabajo, te vas y lo hallas de esa oveja. Y es nuestras almas, las almas de los hombres que se han perdido, eso valen más. En Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Y versículo 36. El valor del alma es mucho. Marcos capítulo 8, 36 y 37. ¿Por qué? ¿Qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay recompensa, el alma es todo. La alma va a vivir por siempre. Vale tan mucho porque es algo eterno. Es en la imagen de Dios. ¿Recuerdas en Juan capítulo 3, versículo 16? Que Dios mandó a su Hijo. Vamos a leerlo. Que Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Eso es el valor del alma a Dios, que Él mandó su propio Hijo a morir en la cruz. Un muerte tan cruel para todos nosotros. La segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores. Es nuestro trabajo. Y venimos con el mensaje: reconciliaos con Dios. En el nombre de Dios Cristo, rogamos, por favor, este mundo es temporal. No vas a vivir por siempre aquí. Y si te vas y vives así contra Dios, vas a ser destruido. Vas a ser destruido con el diablo. En Hades, en el primero de Corintios capítulo 3. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El poder para crecer la semilla en el corazón de un hombre. La semilla es la palabra de Dios. No viene de nosotros. No somos nada. Solo sirvientes. Dios da el crecimiento. Pero necesitamos plantar la semilla, que no, es nuestro trabajo. Por eso estamos aquí. Y también en el primero de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, que ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tener la esperanza. Debemos vivir así, con la esperanza. Listo, explicarlo esa esperanza. Para otros pueden comprender y tomar la misma esperanza. En Lucas capítulo 10, versículo 2. Y les decía, aquí tenemos a Jesucristo hablando. La maíz, a la verdad, es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la maíz, que envíe obreros a su mies. Y también en Juan 4:35. No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Están blancos los campos. La mies es el mundo. El mundo está lleno de personas que están listos para oír la palabra de Dios. Pero Dios espera a los obreros, los cristianos que están listos a trabajar. Sí hay cizañas entre los campos. Es así en el mundo. Pero necesitamos trabajar y hallar esos corazones buenas que necesitan a Dios. Realmente todos necesitan a Dios, porque están listos a aceptarlo y convertirse a ser cristianos. ¿Recuerdas qué fue la misión de Jesucristo? En Lucas 19:20, Jesucristo decía: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es la misión de Jesucristo. ¿Y por qué es su misión? Es nuestra misión también. Él es el ejemplo, ¿que no? Es que nosotros debemos hacer. Y por eso estamos aquí trabajando para salvar esas almas.
También estamos aquí porque queremos ser salvados, ¿qué no? En Santiago capítulo 4. Vamos a Santiago capítulo 4. Y versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tenemos una obligación de hacer el bueno. Y el más bueno que puede ser es compartir el evangelio. Si estamos en una situación y no hacemos el mejor que podemos, ¿es pecado? Pregúntate esa pregunta. Necesitamos sin miedo confesar el nombre de Jesucristo. Lucas capítulo 12, versículo 8. Os digo que todo aquel que me confesaré delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Delante de los hombres. Es fácil a decirlo en casa. Y también entre la iglesia. Pero aquí está hablando de hacerlo delante del mundo, de todos. Necesitamos hacerlo sin miedo, con confianza. Listo. Mateo 9 y versículo 36. Muy importante. Jesucristo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Compasión. Dios mostró compasión a nosotros, a cristianos que no. Cuando vemos la gente en el mundo desamparado y disperso, andando sin rumbo en su vida perdido, también nosotros necesitamos mostrar el mismo compasión y ayudarlos a hallar a Dios, a hallar a Jesucristo. Necesitamos compartir el evangelio y ayudarlos. Solo tenemos poquito tiempo en este mundo. Necesitamos tener la misma actitud como Pablo. La primera de Corintios 9, capítulo 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ¡ay de mí! Si no anunciaré el evangelio. ¿Podemos nosotros decir eso? ¡Ay de mí! Si no anunciaré el evangelio. Jeremías, capítulo 20, versículo 9. Y nos vamos al Antiguo Testamento. Y hallamos la misma pensamiento. Jeremías, capítulo 20, versículo 9. Está escrito. Y dije, y Jeremías escribiendo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Trata de sufrirlo y no pude. Yo no pude, está diciendo. La palabra de Dios necesita ser como un fuego en nuestros huesos. Que duele, y duele cuando no lo hablamos, cuando no compartimos la palabra, cuando no hablamos en el nombre de Jesucristo, va a doler en nuestros huesos, nuestros corazones, porque sabemos que no estamos haciendo el trabajo como debemos. Y es el mismo actitud en Hechos capítulo 4.
Misma actitud de Juan y Pedro. Versículos 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es un caso de obediencia, obediencia. Ellos no podían dejar de anunciar el Evangelio. Ellos necesitaban hablar de las cosas que ellos vieron. Esas cosas fueron el Evangelio, que Dios fue a la cruz, que Él resucitó, las cosas que Él predicó en su vida y después. Y ahora tenemos todo el mensaje de Dios en el Nuevo Testamento. En la Biblia tenemos todo que hombre necesita para vivir una vida buena frente de Dios. La Biblia que llevamos en nuestras manos, que podemos llevar y compartirlo en paz, sin miedo de persecución. ¿Cómo no podemos proclamarlo? ¿Cómo no? Y por eso necesitamos trabajar para pelear contra el mal, combatir que es contra Dios. Porque si no vamos a hacer eso, ¿quién va a hacerlo? Para que almas puedan ser salvados. Si hacemos nada, esas almas van a ser mandadas con el diablo al castigo final. Necesitamos tomar compasión. Tomar compasión por esas almas y ayudarlos. Porque Él mostró compasión a nosotros. ¿Cómo podemos existir sin proclamando la palabra de Dios? Queremos ser salvos y que todos ser salvos también. Juan 3:16 es muy poderoso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo murió. Nosotros, cada nosotros, y también cada persona en este mundo. Estamos aquí, estamos trabajando por esas razones y más. ¿Y tú hoy crees en el Evangelio? ¿Estás listo a confesar el nombre de Jesucristo como el Hijo de Dios? Márchase de una vida de pecado, deja la vida de pecado atrás y vas adelante. Ser bautizado limpio, nuevo, y comenzar una vida nueva dedicado a Dios, proclamando su palabra en su boca y también en su vida. ¿Eres un cristiano? ¿Necesitas regresar a Dios? ¿Hiciste algo mal? Y así como yo decía en el empiezo, a veces tenemos dudas, preguntas, a veces cosas pasan en nuestras vidas y tenemos una duda y no estamos haciendo como debemos, no estamos reuniendo, no estamos leyendo la Biblia. Tienes hoy, tienes ahora para cambiar eso. Regresas a Dios. Por favor, tomas esta oportunidad. No estamos garantizados mañana. Por favor, puedes venir enfrente durante este himno.